Hello, sir. Are you from Oshin? No, I'm not. Really. I'm from Yejeng. Yejeng. Yes. How many hours by train or car? By coach, about 8 hours. Oh, far, far. Yeah. Yejeng is just like a capital city. Oh, I have to visit your city someday. Yeah. Hello. Sure. I have two questions for you, cultural general question. Firstly, what is the nearest planet of the sun? The name of the nearest planet close to the sun. I don't know. That's it. But we have two more numbers. Okay, not a problem. Other question. Yes. Okay, did you hear about Chernobyl? Yeah, I heard that. It was in what country? Ukraine. Ukraine, yes. Okay. Come on, thank you. Thank you. Thank you. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Jaime Restrepo. ¿Y el niño? Nari. Michelle, mucho gusto. Entonces, dos preguntas de cultura general. Primero, ¿dónde fue la catástrofe de Chernóbil? ¿En qué país? ¿Cuál fue esa explosión de Chernóbil? En Ucrania. Ucrania, exactamente. Ahora, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Cuál es? Era Mercurio. Mercurio es cercano al Sol. Ah, listo, muchas gracias. Listo, hombre. Hello, sir. Are you from Oshinim? Yeah. Okay. Two questions. Have you heard about Chernobyl? Chernobyl, explosion, Chernobyl. No? You do YouTube? Yeah, for YouTube. Oh, really? Chernobyl, have you heard about Chernobyl? No? Okay, I checked. Okay. I usually watch on YouTube. Yeah? Okay. Can you say hola a todos? Hola a todos. Hola. A todos. Hola a todos. Ah, thank you. It's Spanish. Okay. What does it mean? Hello, me. Are you from Oshimin? Yeah. Oshimin? Yeah. Do you speak English? Little bit. Have you heard about Chernobyl? 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 No? Okay. Do you speak Spanish? Yeah. Can you say hola a todos? Hola. Ah, okay, muchas gracias. Thank you. Hello, sir. Are you from Ho Chi Minh? Yeah, I live here. Ah, but where were you born? Actually, I'm from Hanoi. Hanoi, capital. Yeah. Oh, good. Okay, I have two questions for you. What is the nearest planet of the sun? The newest? Nearest planet of the sun. Of the sun. Yeah, I think you can go to the 28th floor at the Saigon Square, near the Saigon Square. You can. I think this is a beautiful place to see the sunrise. Ah, interesting. Yeah. And I have another question. Did you hear about Chernobyl? Chernobyl? No. Chernobyl? No. Yeah, yeah. It was an explosion, no? No. No, you didn't. No. Okay. Can you say muchas gracias? Muchas gracias. What does that mean? Thank you very much. In Spanish. In French. Yeah. In Spanish. In Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, okay, thank you. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Taliana. ¿Cómo? Taliana. Taliana. Michelle, mucho gusto. Dos preguntas de cultura general, Colombia contra Vietnam, porque pregunté las mismas a los vietnamitas. La pregunta es, ¿de dónde era, bueno, la catástrofe Chernobyl? ¿En qué país fue Chernobyl? ¿No? Eso fue en Ucrania. Ahora la otra es, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Vamos a la Tierra. No. La otra. Segundo planeta creo que es la Tierra, pero el primero es... ¿No? Mercurio. Listo, entonces muchas gracias. Ok. Hello, how are you? Hello, okay. Are you from Ho Chi Minh, yes? Ho Chi Minh is a good city. Yeah, thank you. Okay, do you know the cars? Ferrari. Yeah, yes. What is the animal in the logo of Ferrari? No? Sorry, I don't know. The logo, no? You don't remember the animal, no? Horse? Horse, yes. Other question.
In mythology of Greece, there was a goddess of love. What's the name of the goddess of love in Greece mythology? No? No, I don't know. It was Aphrodite. Thank you. How old are you? I'm 16. Ah, okay. Come on, thank you. Buenas tardes, ¿cómo se llaman? Keila. Y Brian. Yo, Michelle, mucho gusto. Entonces les voy a hacer dos preguntas fáciles. La primera es sobre la marca de carro Ferrari. ¿Conoce la marca Ferrari? ¿Cuál es el animal en el logo de Ferrari? El Ferrari. ¿Un gato? ¿Válido? No, es un gato de Ferrari. Es un Ferrari es como un toro, si no estoy mal. No. Era un caballo o un Mustang, pero no era un toro. Bueno, no pasa nada. La segunda pregunta es sobre la mitología griega. ¿Cómo se llama la diosa del amor en la mitología griega? Afrodita. Listo, muchas gracias entonces. Gracias. Hello, are you from Ho Chi Minh? Okay, I have two questions for you. The first question in mythology Greece. In the mythology of Greece. In the mythology of Greece, it was a goddess of love. What was the name of the goddess of love in mythology Greece? No? Okay, other question easy. Do you like Ferrari? Ferrari cars? Ferrari. Car? Yeah. Yeah, yes, I know. What is the animal in the logo of Ferrari? There is an animal, no? In the logo. What is the animal in the logo of Ferrari? Sorry. No? Okay. Thank you. Come on. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Andrés. ¿Ustedes? Jessica. Bueno, son dos preguntas de cultura general. Va a ser Colombia contra Vietnam, porque yo pregunto las mismas preguntas. La primera es fácil, bueno, para mí, pero tal vez para ustedes también. Okay. ¿Conoce la marca Ferrari de carros? Sí. ¿Cuál es el animal en el logo de Ferrari? Un caballo, sí. Bien. Y la otra pregunta es la mitología griega. ¿Cómo se llama la diosa del amor en la mitología griega? Hera. No. Pero por ahí, ¿cómo es que se llama? Yo me la sabía. ¿Sí? Sí. La diosa del amor. Ay, no, Atenea no es. No era Atenea. La diosa del amor era o Venus o Afrodita. Sí, la Afrodita de la guerra. Sí. Ah, listo. Muchas gracias entonces. Vale. Gracias. Hello, sir. What's your name? My name is Brian. Brian. I'm Michelle. Nice to meet you. Are you from Ho Chi Minh? Yeah, this is my hometown. Ah, I like your city. Okay, first question. In Greece, the mythology Greek, there was a goddess of love. In mythology of Greece, the goddess of love. What's the name of the goddess of love? In the Greece history, right? Greece mythology, yeah. Athena? No, it was Aphrodite. Aphrodite. Okay, the other question is simple. Do you like Ferrari cars? Ferrari. Yes, if I have money, I will buy it. Yeah, me neither. What is the animal in the logo of Ferrari? There is an animal. The animal. The horse. Horse. Yes, okay. The horse. Good. Come on. Yeah, come Thank on. You. ¿Cómo se llama? Jordan Luzán. ¿Jordan? Ah, ok, Jordan. Uy, está más alto que yo. Primera vez, pero pocos colombianos son tan altos, ¿no? Bueno, son preguntas de cultura general. Primero sobre la marca Ferrari. ¿Conoce Ferrari, cierto? ¿De carros? Sí, la conozco, Flora. Bueno. Sinceramente no... Bueno, la pregunta es fácil. Antes de poner unos peros, ¿cuál es el animal que está en el logo de Ferrari? ¿Sí? ¿El logo de Ferrari? ¿Cuál es el animal? Nah, era un caballito. Bueno, no pasa nada. La segunda pregunta es sobre la mitología griega, la diosa del amor. ¿Cómo se llama la diosa del amor? Afrodita. Correcto, Afrodita o Venus, ¿cierto? Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces. Hello, how are you? Yeah. What's your name? Your name is Ning. Are you from Ho Chi Minh? No, Quảng Ninh. Ning. Excuse me. What? Hello, I'm making a video channel. Okay, how are you? Okay. Are you from Vietnam?
Yes, from Vietnam. Okay. Where are you from? France. France, okay. Paris, so, Paris. Yeah, I'm living close to Paris. Okay, so I have two questions, culture general. Okay. The first question is simple. From where was Michael Jackson? Michael Jackson from... What country? From America. Yeah, United States. America, okay. Other question, do you like chess? Yes. Here's the song. Yeah, but the question is, what is a piece in chess you can't die this piece because you will lose? Yes. What is a piece in chess, the most important piece in chess? If this piece is dying in chess, you can die. What is a piece can't die if you want to win? What is a piece, master piece in chess? If you play chess, there is one piece cannot die. I don't know. Yes, it was the king. Okay. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Fulbert. Nunca había escuchado ese nombre. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, la más fácil, ¿de qué país era, porque ya murió, Michael Jackson? Estados Unidos. Estados Unidos, sí. La otra es el ajedrez, ¿le gusta el ajedrez? ¿Cómo? Sí, lo veo. ¿Sí? ¿Cuál es la pieza? ¿Cómo? El Carlsen y algunas partidas. Ah, sí, el Carlsen es el mejor del mundo, sí, está muy duro. Entonces, ¿cuál es la pieza, pues, fácil que no puede morir en ajedrez? ¿La reina? Ah, ese que es el rey. El rey. Bueno, por el estrés del video. Listo, muchas gracias. Vale, a ti. Gracias. Fíjate.